Vos serán, boa tarde. Gracias ao noso invitado por estar connosco e tamén pola vosa presenza. Teño o gusto de acompañar a Antonio Baños, bon compañ. Fago un flashback dende esta presentación en presente para lembrar que bon compañ estivo presentado aquí mesmo na Semana de Economía en 2010. Daquela foi a súa reflexión pública, publicada en 2009, La economía no existe, un libelo contra a iconocracia, a que espertou as ganas de compartir debate con él, onde desmontaba a crítica realidade económica actual para mostrar a economía como o que é o brazo executivo da política, e valoraba a crise actual como a primeira recesión mundial a que nos enfrontamos sen marxismo, sen discurso alternativo, o que supón a desaparición das categorías políticas, tendo o capitalismo que explicar por primeira vez o fracaso do seu inmenso éxito. No seu libro de 2012, Poseconomía hacia un capitalismo feudal, fala dunha nova idade media na liña das análises sobre o capitalismo actual que o califican de neofeudalismo. Conclúe que ante a revolución dende arriba dos señores das finanzas caracterizados polo desapego legal e moral que arrasou a política como acción, discurso, espacio colectivo, só podemos vencer o sistema ignorando, resistindo, sustituindo. Por iso se define comunitario coas vivencias de rúa, de barrio popular pegado á realidade, e está aquí para facer unha reflexión que eu creo que coincide coa idea de que resistir non é só opoñerse, senón crear situación a situación outras relacións sociais, como di o activista e filósofo arxentino Miguel Benasayac, quen entende o concepto de situación como a unidade que permite volver a territorializar a vida, o pensamento e a acción no desgarrón da posmodernidade. Como xornalista, leva traballando máis de 20 anos en diferentes medios. Bueno, me decía que actualmente colabora sobre todo en Faladoiros, na radio e televisión catalana, xa que, bueno, nos comentaba que no resto da península teñen un pouco acotado, non? A súa presenza. Como escritor, en 2013 publica La rebelión catalana, noticia dunha república independente, que se traduciu en 2014 o castelán, onde se define, el mesmo se define en un capítulo, como antisistema, libertario, independentista e, polo tanto, internacionalista, non nazi ou nacionalista, séntese membro dos povos de España, entendida esta como unha unidade xeográfica que alberga unha diversidade política, pero adversario do Reino de España. É membro do colectivo Súmate e da territorial de Nou Barris. Aquí agora está de novo porque houve novidades no seu que facer, entrando no xogo político nas eleccións catalanas de 2015 coa candidatura de Unidad Popular e formando parte da Asamblea Nacional Catalana, na liña que defende a independencia. Son estes ingredientes os que definen a súa actuación teórica e práctica e, dende esta dobre dimensión, é que nos pareceu interesante compartir a súa experiencia directa nos recentos acontecementos do tenso e dilatado impas postelectoral en Cataluña, porque, como é ben sabido, o noso invitado tivo unha intensa pero fugaz vida parlamentaria. Co gallo da súa dimisión explicaba que o seu obxectivo é a construción da República dentro dun proceso constituinte popular e social que presupón a ruptura irreversible co Reino de España, sendo a República Catalana o único camiño para acadar a transformación social do país. Por iso segue a colaborar, bueno, coas bases sociais do independentismo, pero tamén, bueno, no seu grupo, non? Non quero deixar de destacar como notable a dimensión humorística e irónica que emana dos seus escritos, accións e incluso ritmos rock, sen obstaculizar a seriedade pertinente da que fixo gala en todos os estrados e medios. Humor pop, o seu, novo senso da palabra, tan intelectual como popular e cotiá, que mestura todas as vivencias, bellas e novas, tópicas e casi tendín tópicas, non? Para evidenciálas, ironizálas e asumirse alimentado dos más media, que como vos xornalista que sabe diserir. O magnífico cartel de Castelao, A noite do cacique, que nos acompaña este ano, é onte hoxe unha feroz crítica ao poder manipulador e corrupto expresado nesa desacougante e falsa mirada desdobrada e no manexo de leis antidemocráticas. Bueno, é case unha imaxe como un pantocrátor, non?
Porque, como di o microrelato, bueno, un microrelato que cita Boncompaí nun dos seus libros, cando Fukuyama espertou, a historia aínda estaba ali. Temos, pois, un longo e fondo relato de presente que nos toca escribir para trazar a política deste espazo, con condición peninsular, e deste tempo. Antonio Baños opón a ese imaginario marítimo que conciba a España como rumbo e a Cataluña como deriva unha realidade cos pés na terra, no camiño da soberanía, non? Se a República Catalana é quen de consolidarse, emplázanos a preguntarnos se seremos quen de loitar por facer da liberdade catalana o ensayo ou antesala da nosa. O proceso catalá e a política do século XXI, soberanías, representación e discurso para unha revolución democrática. Benvido. Gracias. Vos serán, non? Sí, eh? Vos serán. Bueno, vos serán. Disculpad que no pueda hablar en gallego, hablar en castellano. Así que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No pasa res, exacto, no pasa res. Bueno, yo intentaré describir o relatar, depende del grado de fidelidad que uno me pueda otorgar, esto del procés catalá e intentar no aburrirles demasiado, porque yo entiendo que casi una década después de que empezara el procés, a mucha gente ya está bastante harta del proceso independentista, los que más los independentistas, estamos ya con muchas ganas de acabar el procés de una buena vez. Por lo tanto, a veces explicarlo todo, intentar reducir y sustanciar lo que ha pasado en Cataluña en la última década, cuando uno ha sido protagonista no por político, sino por estar a pie de calle y a pie de activismo independentista, a veces se hace muy complicado, ¿no? Intentar destacar qué es lo categórico y qué es lo accesorio se me hace muy complicado. Así que intentaré poner algunas claves, que igual no son las buenas, pero algunas claves sobre lo que ha pasado en Cataluña, lo que está pasando en Cataluña y, sobre todo, algunas, no sé si lecciones que se pueden extraer, pero sí que yo tengo la certeza de que lo que pasa en Cataluña es singular, pero es tremendamente común y contemporáneo. Yo creo que es una revolución muy del siglo XXI, con los grandes temas del siglo XXI, básicamente sobre el gran tema del siglo XXI, más que la identidad y más que la identidad nacional. Yo creo que el gran tema del siglo XXI, lo estamos viendo en todos los aspectos de la vida, es la soberanía. Es decir, quién manda sobre qué cosas y cómo se gestiona los aspectos desde los contingentes, lo común, lo privado, lo que es finito, lo simbólico. Es decir, todo ese mundo de soberanías que, con la caída del marxismo, como, ¿no?, del campo marxista en el sentido real, y también esa lucha que parece perdida, digamos, en lo ideológico en los últimos 20 años, pero también con la caída de los estados-nación en el sentido de en el sentido 19 y 20, un estado-nación muy fuerte, pues todas las soberanías, las populares, las nacionales, las de identidad personal, están en discusión. Y están en colisión a veces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que está pasando en Cataluña básicamente es un replanteamiento de las soberanías. Y no necesariamente la soberanía nacional catalana. Es una de las que está en colisión y que está en debate, pero son muchas más, ¿no? Y eso es un poco lo que quería expresarles y explicarles. Empezaré con una muy resumida cronología, porque casualmente, claro, hoy en la prensa catalana se destacaba que se cumplen 10 años de una cosa que no sé si ustedes la sufrieron tanto, seguramente tanto como nosotros no, porque se llamaba Estatut de Cataluña. Si no se acordarán que durante unos años, vamos, no se podía salir a la calle sin hablar del Estatut, ¿no? Hace 10 años de la aprobación, al 2006, de ese Estatut, pero nos tendríamos que emplazar en el año 2005, cuando empieza la gestación de este cambio estatutario que recordemos impulsa el presidente Maragall con el primer tripartito, es decir, con Esquerra Republicana e Iniciativa para Cataluña, e impulsan este cambio estatutario, que es un intento de federalizar. Es que siempre los catalanes hacemos lo mismo, intentamos federalizar España sin que en España haya el más mínimo interés de ser federalizado, ¿no? Con lo cual, claro, pues
siempre te topas con una pared, o es la pared de un juez, o es la de la Guardia Civil, o es alguna pared que no te deja saltar, ¿no? Y era un intento federalista ese del estatut, que se saldó, como todos ustedes saben, en una bochornosa y larguísima operación de ridículo mutuo, ¿no? Recordarán que el PP, ellos daban nacional, pero bueno, el PP español, sacó una serie de autocares por toda España para recoger firmas en contra del estatut catalán, ¿no? Era eso de écheme una firmita contra los catalanes, cosa que iban por Madrid con una especie de papelito y la gente firmaba contra los catalanes, contra eso, lo que sea, ¿no? Bueno, consiguieron 4 millones de votos que están en un almacén en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que estaría bien un día hacer un monumento a esos 4 millones de personas que echaron la firmita, ¿no? Eso en aquella época parecía todo muy ridículo, pero tenía unas grandes consecuencias. A mí me explicaba Joan Tardà, que es diputado de Esquerra Republicana en el Parlamento Español, que en aquellos años, en el 2005, intentó hacer un acto como este para explicar qué era el estatut y convocó a las fuerzas vivas de la izquierda capitalina de Madrid, ¿no? Pero a todos, todo el que era importante en el 2005 fue convocado a intentar entender lo que se está haciendo en Cataluña. Bien, él decía que solo acudieron 2 personas, que eran Luis Eduardo Aute y Santiago Carrillo. Carrillo supongo que era para vigilar, a ver qué hacíamos, ¿no? Porque este también pro-catalanista no era. Pero de aquellos polvos estos lodos, en el sentido en que el desinterés, y hablo del desinterés de la izquierda, porque el desinterés de la derecha tiene forma de represión judicial, política y policial, y ya sabemos cómo es la derecha en España, ¿no? Así que el desinterés de esas izquierdas del año 2005 hacia todo lo que era un proceso estatutario que tenía, yo creo, buena intención, pero que se demostró que estaba picando en un sitio no correcto, es el origen de todo lo que pasó, ¿no? Pasaron cosas que seguramente no conocen y que parecían muy anecdóticas, pero con el paso de los tiempos, eso, y a mí me recuerda mucho lo que pasó en Cataluña con la Revolución Americana, la independencia de Estados Unidos, que empezó siendo una cosa de impuestos, como pasó en Cataluña, ¿no? El expolio fiscal, el pacto fiscal, que luego fue una cosa del té y del papel timbrado, de que, bueno, en fin, de que tiraban cajas de té que importaban los británicos. Y parecía un tema muy tonto, ¿no? Y dices, bueno, y acabó siendo, digamos, se acabó redactando una constitución, se acabó diseñando un Estado que para el siglo XVIII era una auténtica novedad y se acabó haciendo una guerra contra el imperio más grande del mundo, ¿no? Y dices, y todo por unas cajas de té y por 4 impuestos mal pagados, ¿no? Un poco empezó la cosa así. En el año 2007 hubo una serie de movimientos que ahora con el tiempo han cobrado su valor, que parecían muy tontos. En el 2007 hubo un apagón en Barcelona, apagón de la luz. Y dices, pues vaya tontería, vaya parida, ¿no? Como para independizarse por eso. Bueno, pues estuvo Barcelona sin luz durante bastante tiempo. Red Eléctrica Española hizo lo que hacen todas las empresas estas del BOE estatales, que es nada. La sensación que había en Barcelona fue que era una ineficiencia ya no explicable por causas técnicas, pero es que ese mismo año después hubo un gran problema con el aeropuerto de Barcelona porque no se le permitía, creo que ahora, aumentar los vuelos, porque no sé si ustedes saben que solamente Rumanía y España, de todos los países del universo mundo, son los únicos que tienen gestión centralizada de los aeropuertos. En todos lados los aeropuertos los gestiona o el gobierno regional o el ayuntamiento de allí, ¿no? Excepto aquí, que lo gestiona AENA. Y luego también ese mismo año empezó una vía crucis que espero que, ¿no?, que si van a Barcelona no se encuentren, que es el servicio de cercanías de Renfe. Parecen 3 tonterías, ¿no? Luz, trenes y aviones. Pero allí se descubrimos, y hubo mucha protesta popular, protesta de las fuerzas vivas, del empresariado, ¿no? El aeropuerto impide el desarrollo, parecía una cosa como muy estándar burguesa, pero yo creo que se empezó a entender que las empresas estatales, estas grandes empresas, Telefónica también, y Adif, que es, digamos, la gestora de Renfe, AENA y Red Eléctrica, Tutti Quanti, no son empresas de gestión, sino que son empresas políticas, empresas de control, de dominio de territorio. Es decir, da igual
que los trenes vayan o no vayan, mientras sean nuestros, digamos, ¿no? Es el control del territorio. Y eso quedó claro cuando aquella ministra tan pizpireta, que era Maleni Álvarez, dijo que todo lo del AVE, toda esta gran operación del AVE, se trataba en el fondo de coser España con hilos de acero. Y tú, ese mismo año, creo, o antes, también intentaron hacer llegar el AVE a Barcelona con unos resultados desastrosos, porque se empezó a agujerear el suelo. Claro, empiezas a ver que aquello no es que fuera España iba mal por una cuestión técnica, sino que realmente había una construcción de todos los grandes servicios y poderes del Estado que tenían en monopolio no solamente trenes, aviones, carreteras y puertos, sino el monopolio simbólico de lo que eso significa, ¿no? Que era mucho más importante para el Estado español que el tren fuera español que no que fuera tren. Y a partir de aquí se empieza a crear conciencia de que todos estos 40 años de democracia y los últimos años de, digamos, todos los intentos de descentralización que desde Cataluña se veían como un movimiento pausado pero progresivo de avance en las competencias, no teníamos nada que hacer. Porque por muchas competencias que se cedieran, las importantes, el imaginario simbólico, el poder, desde el IBEX hasta los trenes, desde, en fin, desde Televisión Española hasta cualquier otro tipo de cosas, el gran imaginario central siempre sería centralista, siempre sería castellanocéntrico y siempre sería monárquico. Monárquico en el sentido de posfranquista, ¿eh? Digo monárquico como posfranquista, son equivalentes, digamos, son sinónimos. Por lo tanto, ahí se empieza a crear una conciencia de que hasta aquí hemos llegado, ¿no? De que no se trataba de un camino cansino y dificultoso de ir consiguiendo mayores cuotas de autonomía, que era, digamos, el discurso de Maragall. Poco a poco iremos yendo a Madrid con la maletita y saldremos con una competencia más, con un impuesto más, sino que habíamos llegado al final de un camino. Habíamos tenido todas las competencias más o menos que nos habían dejado, pero que lo importante, es decir, habíamos llegado a lo sustantivo. Lo importante, la soberanía, las capacidades de decidir cosas, eso no lo cedían, ni se tocaba. Y allí ya te pueden ceder lo que quieras, pero si llegas a la conclusión de que no tienes ninguna capacidad de decidir, pues se acabó la autonomía y tiene que empezar la soberanía, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre, y ahí empezamos a descubrirlo, ¿no? La diferencia entre la autonomía y soberanía es la diferencia que hay entre tener 17 años y 18. De hecho, pueden ser unos meses. Pero tú cuando tienes 17 años tienes autonomía. Tus padres te dejan llegar a la una o a las 12, pero tú no puedes ni fundar una empresa, ni puedes, no sé si tatuarte a los 17, pues tatuarte, sí, ¿no? Ya. Bueno, si te deja tu padre o tu madre, ¿no? Pero tienes ciertas autonomías, pero no tienes libertad. Y a los 18, igual eres mucho más pobre, tienes menos competencias, por decirlo de alguna manera, pero eres soberano, ¿no? Esa diferencia entre ser autónomo y ser soberano quedó muy clara en esos años entre el 5 y el 8, ¿no? Primero por el intento político y después por la constatación de que el Estado español, aparte de ineficiente y aparte de ser una carcundia en sí mismo, digo, el Estado, la Administración General del Estado, que se había acabado la fiesta y que no se podía avanzar más, ¿no? Y allí llegamos al primer año políticamente de reacción en Cataluña, que es el año 2009, cuando hay un referéndum en un pequeño pueblo que se llama Arenys de Munt, no sé si lo recordarán. Arenys de Munt era un pequeño pueblo gobernado por la CUP y el alcalde, Ximenis, se le ocurrió plantear un referéndum de independencia en el pueblo. Bueno, en fin, una cosa muy inocente para la imperial España, digamos, ¿no? No éramos un gran problema. Pero, como suele pasar, cuando tocas cosas que no tienes que tocar, la Fiscalía envió allí ya un auto para procesar a todo el mundo, o sea, todo el que tocara una urna ya estaba procesado, y la Falange apareció allí en el pueblo. Falange, que ahí no sabíamos ni que existía todavía, nos sorprendió que estuvieran todavía vivos, ¿no? Pero apareció un autocar con falangistas, ¿no? Y no sé de dónde los habían sacado, total. Una cosa que era absolutamente local, doméstica, bien intencionada, pero sin ninguna trascendencia, fue como el autobús de Rosa Parks, si se me permite, exagerando el asunto, ¿no? Pues oye, no te sientes allí, bueno, y si me siento, ¿qué pasa? ¿Es solo un autobús? Pues no era un autobús, no era un referéndum local. Estábamos tocando alguna cosa que no se entendía muy bien por qué se había impuesto así. Bueno, claro, la sorpresa en Cataluña, bueno, pero si es Arenys de Munt, que es un pueblecito, ¿no? Y ahí entendimos que, primero, el camino se había acabado y que cualquier paso a partir de entonces ya no era una broma. Ya iban a entender que eso era una colisión de las cosas sustantivas de lo que es el Estado español, que es el monopolio de todas las soberanías posibles, las nacionales entre ellas, ¿no?
Así que del año 9 al 10 empieza a organizarse la sociedad civil y entonces el día 10, ahí se... Bueno, claro, es que me tenía que traer la foto, perdón. El estatuto se aprueba en el año 6 y el Tribunal Constitucional lo impugna. Y tardamos 4 años en tener la sentencia. Claro, impugna un estatuto aprobado por 2 parlamentos, el catalán y el español, y votado en un referéndum. Es decir, los jueces están por encima de 2 parlamentos y por encima de la voluntad popular explicitada en un referéndum. Es una aberración democrática, es una barbaridad. Es absurdo. Y 4 años después saca la sentencia. Meses antes de la sentencia se ve una foto de los 3 jueces del Tribunal Constitucional en la Plaza de Toros de las Ventas, fumándose unos puros así, y en la barrera viendo los toros, ¿no? Que claro, Cataluña, que también es tierra antitaurina, digamos, era decir, no puede ser que sean tan tontos. O sea, no puede ser que controlen el imaginario de esta manera. O sea, sí, de verdad, puros, toros, jueces, conculcando la voluntad de un pueblo. Vamos, se convoca la primera gran manifestación, en este caso de Òmnium, que era la manifestación en contra de reproche a esta sentencia, una sentencia que es una barbaridad, porque resulta que, si no me equivoco de número, en el Estatut de Cataluña la palabra nación aparece 1 vez, y en el preámbulo, y en la sentencia hecha por el Tribunal Constitucional, la palabra nación, con N, aparece 94 veces. Que quede claro, son una, pero 94 veces, diciendo que no, la única nación es España, la única nación es España. 94, por si no os ha quedado claro. Y entonces hicimos la primera gran manifestación convocada por Montilla, que es una cosa que ahora también sorprende, ¿no? Porque es senador del reino, está ahí tocándose en el Senado. Pues convocó la manifestación y fue algo tremendo, porque fue como 3 días antes de que España ganara el Mundial. Es que todo es muy mal. Es que ahora que vas haciendo el resumen, realmente tiene un punto de serie cómica, digamos, ¿no? Porque... Y yo recuerdo que media Barcelona estaba, todos los balcones estaban llenos de señeras, esteladas todavía no aparecían, y la otra media Barcelona con maneras de españolas, por el Mundial, ¿no? Y claro, aparte de empezó esa guerra de cifras, y era una cosa muy rara, porque la gente salió en la calle y luego 3 días después, gol de Iniesta y tal. Y antes independencia, ¿no? Fue un fin de semana un poco raro, que empezó a determinar un poco una serie de tensiones, simbólicas también, pero políticas muy, muy interesantes, que se empezaron a generar, ¿no? Esa manifestación fue muy importante. El año 11, los indignados, 15M, y ahí se solapa otra realidad, ¿no? Que es la realidad del estallido social, de la protesta social por la crisis, ¿no? No colisiona, sino que se entiende perfectamente, de manera sorprendente, pero se entiende muy claramente que la reivindicación que hasta ahora era nacionalista o nacional catalana ya no es eso, sino que también es una reivindicación social. Vuelvo a lo que os decía, es de soberanías, pero soberanías también económicas, es decir, el derecho a mantener la sanidad, la escuela, el derecho a un trabajo digno, el derecho a un salario digno, son recuperación de soberanías, de derechos y de soberanías personales y sociales. Y que en esa lucha la soberanía nacional se implicaba muy bien, que era una de esas. Y que, de hecho, la independencia no tenía ningún sentido si no era para recuperar, blindar y ampliar derechos sociales, porque de eso iba, y no de lengua y de cultura, como creía el catalanismo o el nacionalismo catalán tradicional hasta esos años, ¿no? En el 2010, un año antes, entra el gobierno de Artur Mas, que continúa porque los primeros recortes los hizo Zapatero y los hizo también el gobierno de Montilla, pero Artur Mas, que es un tío muy serio, muy aplicado, dijo, pues sí, hay que recortar, nosotros los primeros y nosotros los que más, porque somos catalanes y hacemos las cosas bien, y muy bien, y sí señor, el tipo se puso a gobernar con el PP y empezó el desmantelamiento de temas muy sensibles, porque yo creo que en toda España, no sé si estaréis de acuerdo, pero el único patriotismo que nos puede unir es la seguridad social, digamos, ¿no? No, es decir, la sanidad pública universal y gratuita es una cosa en la cual creo que todos estamos de acuerdo que hay que blindar y que es una de las pocas cosas que funcionan o funcionaban bien de España, ¿no?
Y claro, cuando tocas el imaginario simbólico, pero también tocas y cierras un centro de atención primaria, allí entiendes que ya las luchas se equivalen. Y citaré, como está tan de moda la Clau y el populismo y todo esto, citaré a la Clau en su libro este de la razón populista, cuando habla de ese momento en el que existe una cadena de equivalencias. Es decir, una reivindicación blanca, una gris y una negra se consideran que son la misma, o que la solución puede ser la misma. Y en estos años se forja la idea de que la defensa de la lengua catalana, la defensa de los derechos históricos nacionales catalanes, pero la defensa del estado del bienestar y la defensa de la soberanía política de un pueblo, porque que todas estas defensas, había una cadena de equivalencias y se podían resumir y sustanciar en una sola lucha, ¿no? Que era, más que la lucha independentista, la lucha republicana. Luego hablaré un poco de eso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se forja, o madura, si queréis, el proceso independentista tal como lo conocemos, ¿no? Se entiende que ya no... pero han sido 5 años, ¿eh? De pasar a reivindicar la lengua y la cultura a pasar a pedir la república. Es decir, de vincular la reivindicación nacional catalana al pasado, por muy digno y justa que sea esa reivindicación, a proyectarla hacia un futuro. Por creer que la identidad se basa en la cultura, a pensar que la identidad puede ser un contrato político. Es decir, puede ser la república. Somos catalanes porque pertenecemos a la República Catalana, no porque hablemos catalán, no porque tengamos un apellido u otro, ¿no? Ese paso, que yo entiendo que más que una maduración, es una mutación de lo que era el catalanismo político, se da en esos años y empieza porque los trenes no iban, ¿no? Que es una tontería como otra cualquiera, y acaba derivándose en la idea de que, bueno, solo una república puede blindar los derechos, todos, los derechos, ya no de los catalanes, sino de los ciudadanos de esa nueva república. Y el año 12, hay la primera gran manifestación, también se funda la Asamblea Nacional Catalana, que yo creo que es uno de los pocos milagros que pasan en estos tiempos, es eso, ¿no? Que, no sé, que supongo que pasará lo mismo aquí, pero juntar en una cabina telefónica a 3 independentistas catalanes era imposible. Los odios eran, pero vamos, cerbales, ¿eh? Nada que ver, bueno, supongo que pasa en las izquierdas y en el independentismo suele pasar, ¿eh? Que nos odiamos mucho, cuanto menos somos, más manía nos tenemos unos a otros, ¿no? Es el chiste ese de la vida de Brian, de los tres tipos en el anfiteatro, ¿no? Pues el independentismo catalán le pasaba esto. Estaba polarizado por motivos personales, por decirlo así, ¿no? De tal manera era que para fundar la Asamblea Nacional Catalana se tuvieron que poner una lista de correo para empezar a negociar cómo se constituía la Asamblea Nacional, pero con seudónimos, para que no... Se pactó que así nadie sabía quién era el que te opinaba esa tarde. Y el servidor se puso como en Rusia o no sé dónde. O sea, para que no nos odiáramos, así nadie sabía quién era quién, ¿no? Pues funcionó. De hecho, funcionó. Funcionó. Y la Asamblea Nacional Catalana convoca la primera gran manifestación en la diada del 2000... ¿Se me oye? Es que me voy alejando hoy. Del 2012... Aquí también voy a hacer otro chiste, pero es que si no, esto no hay quien lo explique un poco. Pues, que fue muy, muy extraña, porque era una convocatoria de una asociación nueva. La Asamblea Nacional Catalana, nadie sabía muy bien quién era. No habían hecho nada, por decirlo así, ¿no? Y convocan una manifestación el día de la diada, como todas, siempre, ¿no? Siempre entre 20 y 40 mil personas cada año. Y notabas que algo, hostia, este año algo pasaba. Y pasaban cosas rarísimas, que en los bazares chinos vendían esteladas. Y decías, ¿cuál es el chino que se ha enterado que esto...? Porque debe haber un chino que debe haber dicho, hey, compremos esteladas que las vamos a vender a saco este año. Pero todos los bazares chinos de Barcelona, y hay muchos, todos con centenares de esteladas puestas allí. Yo no tenía estelada, tuve que ir a un bazar chino a pedirla. Y días antes, porque esto es real, y días antes de la diada se habían agotado. O sea, es el primer género que los chinos no tienen, digamos. O sea, ¿no? En Pekín, donde se hicieron, debían flipar. ¿Pero qué vendéis que se agota? Pues esteladas. Pero esto es verdad. Y tuve que ir a una costurera que cogiera una señora, hiciera un triángulo y lo cosieran, y la mujer estaba desbordada. Y decías, ¿aquí ha pasado algo? Esta es la parte cómica. Pero realmente
Lo que es muy interesante es que esto no fue fruto de una campaña publicitaria, ni fue fruto de la convocatoria de una institución sólida o de crecimiento, o nadie sabía nada. O sea, no habían carteles convocando. Sabías que pasaría algo, pero no sabías qué, ¿no? Y al explicarlo, tienes la sensación de que realmente había esa mutación de lo que os he hablado, y si existe, digamos, una inteligencia colectiva o algo parecido, aquellos días se vivió. Todo el mundo entendía que había... Se dice, lo decimos mucho en el... Claro, también tenemos un argot procesista, ¿no? Pero uno es lo de pasar pantalla, ¿no? Se notaba que se había pasado pantalla en algo. Y efectivamente, ¿no? Esa manifestación fue absolutamente desbordante. Y nos encontramos con un fenómeno político nuevo, con la aparición de una cosa absolutamente nueva. Hasta aquí, digamos, la cronología previa, porque el resto, más o menos, estarán ustedes avisados de todas las cosas que han ido pasando, más o menos, ¿no? Y es si quieren, luego puedo explicarlo más. Pero la génesis es muy sorprendente, ¿no? Porque fue una génesis realmente como de química popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo el mundo entendió al mismo tiempo que lo que pasaba era eso, ¿no? Lo de la cadena de equivalencias de Laclau. Todo el mundo entendió que si cerraban un CAP, que si la ley BERT te impedía hablar catalán, que si no podíamos hacer leyes o recaudar impuestos porque éramos autónomos y no soberanos, que todo tenía una causa común, y era el Estado español también, pero también la pérdida de soberanías. Y entendimos, como entendió todo el mundo desde la crisis, que el poder no está donde nosotros creíamos que estaba. No está ni en los gobiernos ni en los parlamentos. Que el poder está en algún sitio, Troika, Mercados, Merkel, que en algún sitio que sabemos que reciben llamadas nuestros gobernantes y que se cuadran, pero no entendemos que hay un desplazamiento del poder hacia lo oculto, hacia lo capitalista global, evidentemente, hacia lo oligárquico, y que ese nuevo poder, que es el que manda, no es ni fiscalizable ni destituible. Y, por lo tanto, que el poder formal, que es el Parlamento y el Gobierno, es irrelevante, ¿no? Por lo tanto, y vuelvo a las soberanías, una de las luchas contra el capitalismo global o contra esta dictadura oligárquica de los que mandan, por decirlo así, era la recuperación, el rellenar de contenido el Parlamento y el Gobierno, es decir, recuperar la soberanía, la política en este caso. Hay la nacional, la popular y la política, ¿no? La formalidad de un Parlamento, dotarlo de poder. Por lo tanto, esa cadena de equivalencias con la crisis no solamente se agravó, sino que cobró más sentido. Coño, es verdad, si no tiene un pueblo, no tiene poder político, queda desnudo delante de unos poderes que son ocultos y que son crueles, ¿no? Que son los de la crisis. Por lo tanto, allí se resuelve, y voy a expresar una serie de, yo creo que de aporías o de contradicciones que tenían bloqueado al catalanismo político, que se han ido resolviendo de manera espontánea algunas y de otra por decantación, que era el célebre problema catalán. Es que nosotros también, si hay una cualquier cuestión, le metemos 5 problemas más para hacerlo complicado, ¿no? Y entonces estamos bloqueados por el tema del eje social y el eje nacional, cosa que no sé si aquí también se sustantiva. Claro, si tú caías hacia el eje nacional, no podías ser de izquierdas porque lo nacional era burgués nacionalista. Y si eras izquierdista, no podías ser un patriota porque eras un internacionalista, por decirlo así, ¿no? Ese eje, al final, yo creo que una de las virtudes del proceso, al menos lo quiero ver yo, o al menos en la CUP, está clarísimo que, obviamente, para la transformación social debe haber una transformación de las instituciones políticas. Y han de ser en clave nacional si eres una nación que no tiene Estado, que no tiene poder político. Por lo tanto, lo primero para transformar una sociedad es tener instituciones transformadoras. Por lo tanto, tener instituciones, ¿no?, soberanas. Por lo tanto, en el caso catalán, es ser soberanos, es decir, ser independientes, ¿no? Y también, como vivimos en una monarquía, ser republicanos, ¿no? Es decir, establecer un nuevo contrato civil entre los ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, se resolvía la primera aporía en la cual tú o eras de izquierdas o eras nacionalista. Pues no, ya nadie es nacionalista porque el nacionalismo no tiene ningún sentido. Todo el mundo, y ya nadie es más de izquierdas que otro, porque se ha descubierto que, bueno, en este momento y en esta lucha, lo que hace coincidir estos dos opuestos, si es que son opuestos, que creo que no, es la idea republicana, ¿no? Y bueno, pues una idea de soberanía política,
nacional, pero también popular y de construcción de instituciones que sean, eso sí, fiscalizables y revocables, ¿vale? Otra de las contradicciones o de aporías que vivíamos en Cataluña y supongo que también en Galicia y en todas las naciones de España debe pasar lo mismo, era el tema entre, lo habíamos comentado, ¿no? Entre esencialismo y transversalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quién es catalán? ¿Qué es ser catalán? ¿Dónde reside la catalanidad? ¿Y dónde reside, digamos, las clases populares, el proletariado, y si una cosa es contraria a la otra, ¿no? La vieja leyenda del nacionalismo burgués frente al españolismo de izquierdas, ¿no? Y allí también se ha resuelto bastante bien recuperando figuras y experiencias que han sido muy interesantes y que han sido ocultadas sin ninguna inocencia, ¿no? Entre ellas el PSUC, el partido que acuñó por primera vez el lema Un Sol Popla, ¿no? Somos un solo pueblo. Un Sol Popla, hables castellano, hables catalán, vengas de Murcia o tengas los 8 apellidos catalanes, estos célebres de la película, ¿no? Les recuerdo que las primeras experiencias de inmersión lingüística, es decir, de escuela totalmente en catalán, con todas las asignaturas en catalán, se dieron la primera en Santa Coloma y la segunda en mi barrio, en Nou Barris, en la Instituto Cardenal Cisneros, por padres castellanoparlantes, todos de origen andaluz, generalmente, en Nou Barris de Jaén, básicamente, que no querían vivir en el gueto de que sus hijos no supieran catalán porque entendían que el catalán sí que podía ser una barrera en las clases populares perdían. Por lo tanto, en lugar de rechazar el catalán como la lengua de los burgueses, se pensó en arrebatársela a los burgueses y hacer la lengua popular de todos, para evitar la guetización, que la lengua fuera un elemento de clase, ¿no? Y esa idea fue una idea popular que surgió de padres de alumnos y que surgió con la inspiración de gente del SUC y gente de Unión de... Y entonces se ha recuperado esa experiencia, de decir, no, somos un solo pueblo, sobre todo en el tema de la lengua y de la cultura. Había otro gran debate que también se ha ido solventando en Cataluña, es un término muy popular, pero creo que lo tendré que explicar, el soleturismo. No tiene nada que ver con turismo, tiene que ver con soletura, que es uno de los padres de la patria y un señor también muy tal. Él escribió un libro en esa misma línea, en los años, creo que finales de los 60 o primeros 70, en el cual, bueno, decía exactamente eso, que cualquier nacionalismo, cualquier reivindicación nacional era burguesa. Y el soleturismo pervive con mucha fuerza en Cataluña, en formaciones que siguen considerando que los derechos nacionales son esencialmente burgueses y que no se pueden ni siquiera reivindicar desde una clave popular. Y ahí ha habido la recuperación de unas tradiciones y de unos trabajos de otra gente, de otros historiadores, Josep Termes, por ejemplo, que es el historiador que destapó y trabajó mucho la idea del catalanismo político popular. Es decir, cómo hay un catalanismo, unas reivindicaciones populares que ligaban a sindicalismo con derechos nacionales, de hecho, un anarquista notorio como era Salvador Seguí, el Noido Sucre, tiene un discurso en el Ateneo de Madrid del año 1919, en el cual dice que si hubiera una independencia de Cataluña, quien saldría perdiendo sería la oligarquía y la burguesía, que necesita de los mercados internacionales, y quien saldría ganando son los pueblos, porque cualquier conquista de poder político siempre beneficia a los pueblos, ¿no? Y eso lo decía un anarquista notorio como era Seguí. Por lo tanto, que había un catalanismo popular, que había un catalanismo de izquierdas, y que sí, sí que era posible reivindicar nación y clase, siempre y cuando la nación no cayera en manos de las oligarquías burguesas de turno, ¿no? Que al contrario, que la reivindicación nacional era, de hecho, una lucha de clase, ¿no? Porque quien sufre cuando una nación está explotada siempre es las clases populares y no las oligarquías locales que se acomodan, como hemos visto en el caso Pujol perfectamente, a las oligarquías más generales, en este caso a las españolas, ¿no? Y aquí acabo con las contradicciones que se han ido disolviendo estos años, acabo con la más palmaria y de la cual estaremos siempre, los catalanes tenemos que estar muy agradecidos a la Guardia Civil y al Estado español y al ministro Montoro, porque realmente no han hecho más que ayudar al independentismo. Y en este caso, destapando el caso Pujol, ellos creían que nos paralizarían y nos han quitado, vamos, un peso de encima tremendo, ¿no?
porque nos han matado al padre de la patria. Y claro, esto de matar al padre siempre es sano, y sobre todo si vas a fundar una nación que no tenga padres de la patria, ¿no? Y mejor que tenga madres de la patria, o mejor que todos seamos las parteras de la República, ¿no? Por lo tanto, había una catalanidad, un sistema político, se llamaba el Oasis, secuestrado, pero también en lo simbólico, no solo en lo electoral, entre el pujolismo y el PSC, o por decirlo de alguna manera, el maragallismo, ¿no? Por un lado, había la Cataluña rural, auténtica, identitaria, de Barratina Roscachapa, del pujolismo, de las esencias, del buen catalán, burgués, empresario, que no quiere líos, muy patriota, eso sí, pero si hay que hacer negocios con quien sea, nos acabaremos entendiendo. El sazatornil de la escopeta nacional, por decirlo de alguna manera. Y luego había el otro relato construido pervirtiendo el discurso del SUC, que el PSC ha sido muy importante para muchas cosas y durante muchos años fue un partido muy importante para cohesionar precisamente, para que en Cataluña no hubiera un gueto por origen en las áreas metropolitanas de Barcelona. El PSC apostó por el catalanismo, luego ya no sé ni por qué apuestan, yo creo que apuestan por la supervivencia simplemente ahora, pero crearon también un discurso durante los 80 y durante los años estos de las Olimpiadas y tal, del cosmopolitismo, ¿no? Barcelonés, básicamente centrado en la idea de Barcelona. Ser catalán era una cosa muy cateta, España era un modelo de éxito, España, Barcelona y Europa eran modelos de éxito. Por lo tanto, las reivindicaciones nacionales eran, además de burguesas, eran una cosa como del pasado. Y entonces se secuestró lo que podía ser la catalanidad, tanto la política como la simbólica, como la cultural, en dos campos absolutamente que nos mataron. Y lo digo como experiencia personal, porque yo por mi edad me he tenido que tragar. O sea, o eras catalán según Pujol, o eras catalán según el PSC. Y cuando a uno no le daba la gana ser catalán, ni de una manera ni de la otra, nos hemos tenido que inventar una catalanidad o una Cataluña que no existía y que venía de la calle, ¿no? Y que ha aflorado estos años, ¿no? Se dio un secuestro del imaginario político, del imaginario cultural y simbólico por parte de estas dos figuras, ¿no? De Pujol y de lo que se entiende por el cosmopolitismo barcelonés gestionado por el PSC. Que el PSC ha gobernado la ciudad todos los años del mundo. No sé si desde que se fundó Barcelona, pero prácticamente siempre han estado allí. O sea, que todo el mundo entiende que Pujol estuvo mucho tiempo, pero es que en Barcelona el PSC sigue estando, digamos, ¿no? Ahora va a entrar en el gobierno de Ada Colau, o sea, habrá estado 6 años fuera de vacaciones y ahora vuelven. Por lo tanto, ese secuestro de las catalanidades también se ha reventado, que era una contradicción y una poría en la cual mucha gente vivíamos con una total incomodidad, también se ha reventado. Ni Pujol, obviamente, ni el cosmopolitismo, que no deja de ser el brazo no armado de la globalización capitalista, ¿no? Es decir, yo creo que la oposición no era nacionalismo-internacionalismo, sino que la oposición real es cosmopolitismo, es decir, ese discurso de un solo mundo donde las mercancías, los créditos y el dinero fluye, cosmopolitismo contra internacionalismo, como solidaridad entre las naciones oprimidas para recuperar derechos y para recuperar soberanías. Por lo tanto, se entendía que se podía ser independentista e internacionalista, que eso es una cosa que la CUP le ha costado muchos años que se fuera entendiendo, no que la CUP le costara entenderlo, sino ha costado explicarlo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la caída en bloque, sobre todo la caída de Pujol ha sido un auténtico alivio en ese sentido, de imaginarios que paralizaban o que digamos, gestionaban en exclusiva lo que podía ser Cataluña, ¿no? Allí también, y acabo con la oposición, es la vieja oposición que también ha habido todos los movimientos nacionales entre, digamos, las patrias vía Herder o vía romanticismo alemán y la vía de Renan, ¿no? Que decía, bueno, la patria es el plebiscito diario. La patria no deja de ser un contrato entre los ciudadanos que cada día se reconocen como miembros de una misma nación y un contrato también de cada miembro de esa nación con las instituciones que le representan, ¿no? Y esa idea de Renan, que también tenía una larga tradición en el catalanismo político, Rafael Campalans y mucha gente decía, no, es que nos equivocamos si construimos Cataluña desde la lengua, desde la cultura y desde la historia. La debemos construir desde el contrato continuo entre los catalanes, ¿no? Entre sí y con las instituciones que les representan. Pues por fin también ese debate que paralizaba, yo creo que también se ha resuelto, ¿no? En favor de esa visión contractualista, por decirlo así, de lo que sería la República Catalana. Y allí, y aquí, ya que hablo un poco de lengua,
¿Cuánto llevo? Un rato llevo, mucho rato, ¿no? ¿Qué? Bueno, si os aburro, me lo decís. Llegamos al tema también de la lengua, ¿no? Que yo creo que es de la lengua y de qué es ser catalán, que también es una de las cosas que ha mutado de manera muy rápida y en los últimos años. No sé si sabéis que en Cataluña, desde finales del 20, principios de siglo, llegó casi en menos de una década, en bastante menos de una década, llegaron a vivir con nosotros 1.300.000 personas. Si somos 7 millones de habitantes, uno entero de esos 7 llegó hace menos de 10 años, o hace 10 años. Y ya no llegó de Andalucía, de Murcia, de Galicia, como solían venir, sino que llegaban, en fin, de los sitios más remotos y más sorprendentes del mundo. Ahora está calculado que en Barcelona se hablan de manera normal más de 230 y pico lenguas. Y hay comunidades de hablantes de 200 y pico lenguas. Por lo tanto, ya no solamente hay un problema identitario entre quién se siente español porque nació en Mondoñedo y quién se siente catalán porque nació en Vic, sino que ya tenemos 1 millón de vecinos, de compatriotas catalanes, que es que han nacido en Camerún, en Marruecos, en el Punjab, y cuyos hijos ya se han educado íntegramente en catalán, porque la escuela es en catalán. Por lo tanto, ahí los viejos debates sobre españolidad y catalanidad basados en castellano y catalán quedan dinamitados. Aquí la única manera de integrar a la gente es dando nacionalidad. Es decir, tenemos 1 millón de vecinos que tienen el NIE, que pagan impuestos y no pueden votar. Es decir, eso es un auténtico crimen. Por lo tanto, se entiende lo de la cadena de equivalencias, es que hay que dotar de nacionalidad. Bueno, así empezó también la revolución americana, bueno, norteamericana, ¿no? Lo de no taxation without representation. O sea, tú no pagas impuestos y luego no puedes votar. Es absurdo. Pues bueno, el Estado español, que es tan simpático, tiene casi 1 millón de catalanes con el NIE, trabajando, luchando lo indecible para soñar a final de mes, pero eso sí, sin derechos civiles, sin derechos políticos, ¿no? Por lo tanto, ahí se entiende que ya no es de dónde vienes, si eres castellano o catalán, sino que se entiende en la cara, entendemos lo que es la globalización, la crueldad de la globalización, y entendemos otra vez la importancia de la recuperación de soberanías, en este caso de soberanía política del migrado, ¿no? del vecino que acaba de llegar. Así que se van sumando y se van superando en esa suma viejas dicotomías que tenían al catalanismo y al nacionalismo catalán paralizado, como supongo que tenía también al vasco y al gallego, ¿no? Que son problemas que nos han lastrado durante mucho tiempo, ¿no? Y allí yo pertenezco, todavía pago cuota, porque yo no colaboro mucho con ellos, pertenezco a una asociación que se llama Súmate, que era de independentistas castellanoparlantes, digamos, ¿no? Y que todos veníamos de las áreas metropolitanas de Barcelona, pero también de Tarragona y de Girona. Y esa es otra de las mutaciones que ha pasado en silencio y que nadie sabe por qué, y que ahora estamos analizando demoscópicamente. ¿Por qué tanto independentismo catalán es en castellano? Y es de gente que tiene orígenes familiares de todas partes de España. Y que aparte hay mucho independentista, bueno, el vicepresidente de Súmate, Manolo, aparte no solamente es castellano parlante, sino que aparte es socio del Real Madrid, lo cual dices, bueno, ya basta, o sea, tampoco es necesario, o sea, independentista catalán y socio del Real Madrid, tío, ya lo estamos flipando un poco, ¿no? Pero quiero decir que se han autodinamitado, porque no son realidades que han aparecido dirigidas por nadie, al contrario, son realidades que han cogido con el pie cambiado, y de eso voy a hablar ahora, a todo el sistema de partidos, a todos, sistema de partidos catalán, ¿no? De repente, en las manifestaciones independentistas, en las grandes estas cosas que hemos hecho, de cogernos las manitas, de ir por allí, que ya este año no sabemos qué vamos a hacer, porque ya hemos hecho todos los shows circenses posibles. Pero la cantidad de gente que hablaba en castellano y que venía con acento andaluz o que venía cogiendo el metro en Santa Coloma o en Cornellá, era tremendo. La CUP, que es independentista y que tenía un aire como de partido rural, ¿no? De montañero allí de la Cataluña profunda, donde subimos más votos en las dos últimas elecciones, en las municipales y en las catalanas, fue en el área metropolitana. Y tenemos, a ver, el alcalde de Ripollet, que es un pueblo obrero, pero obrero machacado por la crisis, absolutamente de estos del cinturón industrial durísimo, el alcalde es de la CUP, y el alcalde, vamos, o sea, ¿qué pasa? ¿Sabes? Castellano parlante, aparte de heavy metal, que también dices, bueno,
tampoco hace falta tenerlo todo, o sea, con que seas de la CUP ya es bastante, bastante cruz, ¿no? La CUP y gente también de los movimientos nacidos a partir del 15M, de los comunes, por decirlo así, gobierna Badalona. Poca broma, Badalona es donde gobierna García Albiol, uno de los más notorios racistas y fascistas que... Notorios, porque hay miles, pero de los notorios que pueblan los parlamentos y las cenáculos políticos españoles. Pues Badalona ha pasado de ser gobernada por un fascista que decía que había que limpiar la ciudad, a estar gobernada por una mujer, que es la Dolors Sabaté, feminista, independentista, y tener a la Fátima Taleb, que es una luchadora de derechos sociales marroquí, con el hijab, con el velo, y gobernamos la tercera ciudad de Cataluña, la tercera. O sea, ya no es experimentos, anécdotas, y son mutaciones que nadie esperaba y que no entendemos cómo ha salido. También las manifestaciones estas de la Asamblea Nacional Catalana, el color identificativo de las manifestaciones de las diadas era el amarillo. Entonces tú comprabas una camiseta, claro, siempre todo hay que comprar y vender porque somos catalanes y aquí el marketing nos ha ido todo de pago. Pues unas camisetas y ponía Asamblea Nacional Catalana y con el lema de ese año, ¿no? Y miles de personas que iban a las manifestaciones independentistas iban con la camiseta amarilla, sí, pero la de las mareas por la educación pública. Ponían SOS, Escola Catalana, o sea, en contra de los recortes de la escuela. Se aprovechaba que el color era el mismo, pero el mensaje era diferente. Pero la cadena de equivalencias que os decía al principio se entendía perfectamente. Voy a la manifestación independentista, pero en contra de los recortes de la escuela, porque entiendo que si conseguimos la República es para que no haya más recortes en la escuela. Por lo tanto, hay una equivalencia de discursos, de idiomas y de símbolos que es muy interesante y que es absolutamente popular, porque a nadie se le dice que se ponga esta u otra camiseta, pero aparecen este tipo de fenómenos. Por lo tanto, yo creo que más que un proceso, lo que se está viviendo es una mutación en Cataluña, que no sé cuánto tiempo durará, porque todas estas cosas, claro, cuando hay una revolución, si se consiguen los objetivos, bueno, pues luego se consolida y hay una contrarrevolución y tal, pero a veces también hay una pleamar, es decir, y si esto no se consigue o no se articula bien, podemos ir hacia un retroceso de las luchas sociales y de las luchas nacionales, ¿no? Pero yo creo que lo que está pasando es básicamente una politización, no sé si espontánea, pero forzada por la crisis, por la ineficiencia del Estado, por la falta de democracia, por el agotamiento mismo del discurso del 78, cosa que no solamente pasa en Cataluña, ¿no? Yo creo que se puede entender muy bien lo que pasa en Cataluña si tú estás hasta las narices también de este régimen posfranquista, ¿no? Que nace de eso que ellos llaman una transición, pero que fue una transacción. No fue una transición, fue una transacción entre las fuerzas demócratas y las fuerzas franquistas, que se repartieron amnistía por votos, cromos por cromos, y que desde entonces ha generado este modelo que evidentemente está agotado, ¿no? Por lo tanto, esa serie de agotamientos han creado una politización más o menos espontánea, pero también más o menos organizada, que ha permitido hasta ahora llegar a lo que yo creo que es ha ido razonablemente bien, ¿no? Todo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, que es que por primera vez hay una mayoría parlamentaria independentista, porque es, digamos, el mandato con el cual nos presentamos el 27 de septiembre ya no era nacionalista o soberanista o derecho a decidirista, era un mandato explícitamente independentista. Es decir, tanto Junts pel Sí como la CUP se presentaron a las urnas con el mandato de proclamar la República, ¿no? Ya ni construirla, ni nada, ni llegaremos, no, en esta legislatura. Por lo tanto, y tenemos mayoría parlamentaria y tenemos un gobierno. Es la primera vez, yo creo, que hay un gobierno con un mandato tan específico. Es decir, el gobierno ahora de Puigdemont, pero apoyado por la mayoría parlamentaria, por eso es una legislatura que dijimos de 18 meses, luego vete a saber lo que dura el asunto, ¿no? Pero es la primera vez que se constituye un gobierno para demoler el propio gobierno, no para gestionarlo. Es decir, este gobierno, en principio, si hace lo que tiene que hacer, es para desmontar la Generalitat, no para gestionarla, ¿no? Es para convertir el gobierno de la Generalitat en el gobierno de la República. Por lo tanto, el mandato y el momento es muy interesante, porque, claro, esas cosas antiguamente se hacían a tiros, digamos, y de esta manera no lo ha hecho nadie. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de cómo
se puede pasar con éxito la fase institucional. Yo todo lo que os he explicado es la fase popular. Eso en todos los movimientos sociales pasa lo mismo. Hay una fase de organización popular que luego consigue el asalto o llegar a las instituciones y hay una segunda fase institucional. Los problemas son los clásicos de cualquier movimiento social, que el paso a la institución vacíe las calles, descapitalice y desmovilice las calles, y eso es un gran problema que tiene el independentismo catalán, creer que porque tenemos gobierno y parlamento ya no hay que seguir presionando en la calle o que ya las reivindicaciones están a punto de conseguirse, y luego que la institución, por la propia dinámica de la institución, traicione el mandato por el cual ha llegado allí, ¿no? Son dos peligros que son evidentes. Que una vez tienes un gobierno y dices, bueno, pero oye, esto el gobierno está bien, ¿eh? Igual vamos a ir más lentos, igual no lo cambiemos tanto. O sea, son dos problemas que son contingentes y que existen en este momento y que son interesantísimos y apasionantes, porque nadie lo ha hecho, y nadie lo ha hecho en la Europa Occidental, y nadie lo ha hecho bajo la mirada de esa empresa de explotación temporal gigantesca que es la Unión Europea, digamos, ¿no? Que no sabemos tampoco qué papel puede llegar a jugar en este juego. En cualquier caso, y para ir acabando, yo todo guarda cierta lógica porque si proclamamos la República, yo creo que esta es la quinta que vamos a proclamar, o sea, nosotros la primera ya la proclamamos en 1640, duró una semana, la segunda fue en 1873, me parece que duró dos días, la tercera fue... la tercera fue en el 31, que proclamamos dos, en la misma tarde, ya puestos, que duró tres días, la República Catalana de Masía, que duró tres días. Es que proclamamos por la mañana la República Catalana y luego por la tarde con País proclamamos la Española en general ya. Y luego la que proclamó Companys en el 34. Por lo tanto, que duró horas, o sea, ya no días, horas. Es decir, que cada proclamación de una República Catalana dura menos en el tiempo. Igual no tenemos ni que cambiar el coche de la zona azul o algo porque ya están dura minutos, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que el catalanismo ha encontrado una viejísima tradición que precisamente por el secuestro del discurso catalanista la habíamos perdido, ¿no? Y Valentí Almirall y muchos catalanistas de izquierdas del 19 y del 20 lo han asociado. Catalanismo y republicanismo es lo mismo. Es decir, la manera natural de ser catalán es ser republicano. Y ha habido una larga tradición de republicanismo catalán que ahora se reencuentra con lo que significa, ¿no? Es decir, la identidad, sí, es la lengua, es la cultura, es la historia, es las instituciones, sí, claro, y para eso lo estamos defendiendo, ¿no? Pero la identidad que nos interese, que nos vale, es la que surge del contrato republicano, que es un contrato entre ciudadanos iguales y libres y un contrato de fiscalización y revocación de las instituciones que te das a ti mismo, ¿no? Y entonces yo creo que el catalanismo político, por fin, ya no es catalanismo, sino que es republicanismo catalán, ¿no? Siempre digo que lo importante de la República Catalana es que república sea el sustantivo y catalana el adjetivo. Claro que es catalana, si somos catalanes no va a ser República Centroafricana, quiero decir, claro, es República Catalana, pero que lo esencial no sea la catalanidad de la República porque se da por hecho, ¿no? Lo esencial es que sea la republicanidad de la República, es decir, que realmente hay una transformación profunda de lo que entendemos por instituciones de gobierno de representación y por lo que entendemos por soberanía, ¿no? Así que, en fin, si la proclamamos algún día de estos, rezad para que dure más de cinco minutos y si no, yo creo que el ejemplo que hemos podido dar, sea bueno o sea malo, que sea útil para todos los pueblos de España, yo creo, ¿no? Me parece que algunas de las cosas que hemos estado haciendo, y cuando digo este plural, no es hemos, los políticos, sino hemos estado haciendo la sociedad catalana, porque ha habido una participación absolutamente transversal y mestiza y mutante de la sociedad. De hecho, lo que sí que ha pasado en Cataluña, lo que sí es el proceso, es una auténtica trituradora de partidos. Se los ha petado a todos. O sea, Convergència i Unió ya no existe. Convergència i Unió, Pujol, hostia, ¡bom! Era lo esencial. Pues se quedó dinamitada. Ahora se llaman Democracia y Libertad o no sé qué. Entonces son muy paradójicos, Democracia y Libertad, ellos precisamente. Pero bueno, se ha petado al PSC, que era el partido central también de Cataluña, y ya es un partido relevante. Bueno, el PP nunca ha sido importante, pero el PP ahora simplemente es un exotismo en el sistema de partidos catalanes. Vale, hemos generado la existencia de Ciudadanos, de acuerdo, siempre hay daños colaterales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es producto, pero es que Ciudadanos es producto del proceso de recuperación de soberanía catalán y de la resistencia de una serie de clases
digamos, administrativas españolas y luego de la intervención del IBEX aquí poniendo pasta para que este tipo de cosas no solamente no pasen en Cataluña, porque mirad cómo cuando se les ha complicado el panorama han exportado el método Ciudadanos a toda España, con dinero del bueno, dinero del de verdad, del que manda en el país. ¿Por qué? Porque han dicho, no vaya a ser que estas tonterías de recuperar soberanía, de impugnar el régimen del 78 y de pedir la república, se les contagie de los catalanes a los gallegos, a los canarios, a los murcianos, o vete a saber a quién. Por lo tanto, como para cauterizar la herida antes de que se produzca, Ciudadanos para todo el mundo, Ciudadanos en toda España, que está bien, ¿no? Pues eso decía, que este proceso al menos ha servido para triturar todo el sistema de partidos, o al menos triturar el sistema de partidos acomodaticio que podíamos tener en Cataluña. Está regenerando unos imaginarios y unos discursos que, insisto, lamentablemente habíamos perdido y que todos son de carácter popular, de carácter transformador, de carácter, bueno, del socialismo vinculado al republicanismo catalán, que nos los habían hurtado la generación anterior, y que finalmente este ejemplo, salga bien o salga mal, si os puede servir de alguna cosa, es de que sí que, iba a decir si se puede, pero no tengo que decir yo esto. Bueno, que sí se puede, que sí que es posible despertar a cualquier sociedad, por muy dormida que parezca que esté, y la catalana era una sociedad absolutamente adocenada antes de todos estos años, una sociedad absolutamente, en fin, conformista con sí misma, y se ha conseguido autopegar las dos bofetadas necesarias para despertarse, ¿no? Por lo tanto, es posible que las sociedades, es posible no, y que es más que probable, es que es inevitable que las sociedades de Occidente se despierten en clave soberanista, de todas las soberanías, la nacional, la popular, la democrática, la de derechos civiles, la de derechos económicos, porque no hay otro camino que la recuperación de la soberanía popular para hacer frente a la oligarquía cosmopolita y capitalista. Por lo tanto, que dure lo que dure, esperemos que el ejemplo es que sí que ha sido posible, aunque sea durante unos años, creer que sí que era posible tener una república en la península ibérica. Muchas gracias.